Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro, un nuevo encuentro para repasar lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Y vamos a comenzar el programa con un tema realmente interesante, como venimos haciendo en programas sucesivos, el testimonio de un hombre que conoce respecto al tema de la cría porcina y cómo esto puede llegar a ser mejorado en cuanto a los costos para el productor. En una anterior entrevista, José Miguel Ciutad, de la firma Tresca Pig, nos decía que era realmente difícil que el mercado pudiera pagar los altos costos que la producción porcina tiene, particularmente en la Argentina, por la falta de eficiencia. Pues bien, en este análisis que nos realiza, nos explica cómo bajar los costos de producción para que esto sea, por supuesto, sustentable para el bolsillo del productor porcino. Un análisis interesante porque lo que asegura Ciutad es que bajando los costos de la alimentación con una receta muy sencilla que él nos va a dar aquí en esta entrevista, puede llegar a ser una actividad mucho más eficiente. Lo vemos en este testimonio aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Vamos a hablar de costos porque en la entrevista anterior usted me preguntó sobre qué perspectivas veía yo para el futuro y bueno, estuve hablando de la credibilidad del país, estuve hablando de que del acceso al crédito cada vez más fácil, pero al final no comentamos que lo lógico es que esta meseta de buenos precios en la que estamos ahora implantados tenga una involución a bajar, a que el mercado baje, entre otras razones, porque ya lo decíamos el otro día, todos los países que producen cerdo ven a nuestro país como un mercado atractivo, puesto que el precio del cerdo es muy alto. Bien, entonces, lo previsible es que el precio de mercado baje, y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar dentro de casa y tenemos que hacer todo lo posible por bajar nuestros costos de producción. ¿Y cómo lo hace el producto? Bueno, vamos a ver. En estos momentos deberíamos pensar que deberíamos tener un objetivo de alcanzar un costo de 17 pesos por kilo. Con 17 pesos por kilo no tenemos que preocuparnos de que venga carne de fuera, porque nosotros ganaríamos dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que pensar que de esos 17 pesos por kilo, dos tercios son la alimentación y un tercio son otros costos. Energía, mano de obra, fletes, inseminación artificial, sanidad, tratamiento de fluentes, etc., etc. ¿Dónde tiene que el productor tirar, apuntar sus cañones? Sin duda alguna a la alimentación, a bajar el costo de alimentación. Hay que estar muy atentos a los precios de las diferentes materias primas y a las oportunidades que nos da el mercado. En estos momentos, cada vez más, tenemos que olvidarnos del binomio maíz-soja. En estos momentos el productor puede pensar en incorporar sorgo, en incorporar trigo o en hacer un mix de maíz-sorgo-trigo o maíz-trigo. Es decir, hay que afinar mucho los números porque, repito, los dos tercios del costo de la alimentación son los dos tercios del costo, perdón, lo representa la alimentación. Es decir, un cerdo
tiene unos requerimientos nutricionales que le podemos aportar, por supuesto con maíz, porque es un alimento de primera línea, pero también los podemos aportar con maíz, sorgo y trigo, o con maíz y trigo, como decía antes. Piensen ustedes que en gran parte del mundo los cerdos no ven el maíz para nada. Es decir, en países claramente productores de cerdos, como pueden ser todos los países europeos, los cerdos no comen maíz. No, un nutricionista puede preparar una fórmula con diferentes materias primas. Los problemas vienen más por temas de logística, de acopio, por la comodidad, siempre lo hemos hecho así, es lo más fácil, tengo maíz aquí, pero claro, si yo tengo maíz que puedo vender a 2.600 pesos y tengo un trigo que puedo comprar a 1.900 pesos, pues lo lógico será que mi maíz lo venda y que compre trigo, o que venda parte de mi maíz y compre trigo. Es decir, no, yo creo que es más una cuestión de comodidad y de que, desde luego, para encontrar maíz, para encontrar sorgo, encontrar trigo, cebada, avena, o sea, cualquier cereal puede entrar en la fórmula de los cerdos. Y como también hay que buscar otros productos que no sean solo soja. El sorgo es un buen alimento para los cerdos. Lógicamente hay que utilizar sorgos sin taninos, pero y una ventaja que tiene el sorgo para el productor de granos es que es un cultivo más fácil de hacer que el maíz y con menor costo. De todas maneras, por resumir el tema de alimentación, piensen ustedes que hoy el precio medio del alimento en un criadero es del orden de 4 pesos por kilo. Hablo de un precio ponderado, teniendo en cuenta los alimentos de lechones, que son más caros, los alimentos de crecimiento, de terminación, de gestación, de lactancia. Pero tenemos que tener un alimento con un precio máximo de 4 pesos por kilo. Y el alimento de terminación tiene que tener un precio máximo de 3,2 pesos por kilo, incluyendo en estos valores el costo de fabricación del alimento. Hoy en día, si consideramos que el maíz tiene un valor de 100, si nosotros ese maíz que entra en la fórmula lo sustituyéramos por un mix de maíz, sorgo y trigo, bajaríamos el costo a 85, es decir, podríamos bajar hasta un 15% el costo de lo que son cereales. Claro, bajar un 15% el costo de los cereales es bajar del orden de un 10% el precio del alimento de terminación, es decir, en vez de 3,2 pesos por kilo, estaríamos hablando de 2,90. Y eso es muchísimo dinero, muchísimos miles de pesos en lo que se refiere a la producción porcina. Sin duda alguna, los grandes productores tienen plantas de acopio en las que en estos momentos hay sorgo y hay trigo. Tenemos que pensar en costos, no en que el mercado nos venga siempre con el viento a favor. Nosotros, en nuestra empresa, queremos implantar un sistema de gestión de costos que permita al ganadero saber dónde está el parado y dónde están los otros parados. Y también ese sistema permite al ganadero avisarle en qué capítulos está fuera de mercado para que tome las medidas correctoras que deba tomar. Bien. Pero esto poco a poco, en la medida que el productor se dé cuenta que necesita gestionar los costos. Seguramente habrá novedades más adelante acerca de este sistema de gestión que ustedes van a ofrecer en breve para los productores. Sin duda alguna, en próximos capítulos hablaremos del sistema, que puede ser el que nosotros ofrezcamos o cualquier otro que le permita analizar dónde está parada cada explotación. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica.
Después de este testimonio vamos a una pausa, pero antes anticipamos que la cuestión de los costos también en el manejo de la producción de trigo tienen su resultado lejos de puerto negativo. Así al menos lo analiza la gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Anticipamos el siguiente tema. La provincia sigue recuperando el alma de la ciudad. Quedó inaugurada la segunda etapa del programa que incluye la puesta en valor, restauración e iluminación ornamental de templos religiosos de diferentes credos, edificios históricos y espacios públicos de la ciudad. En esta oportunidad, el gobernador Juan Schiaretti, acompañado de los integrantes del Comipaz, inauguraron la puesta en valor y la iluminación integral de fachadas de la Basílica Santo Domingo, Parroquia del Pilar, Iglesia de las Adoratrices, Sinagoga Bit Israel, Iglesia Ortodoxa San Jorge, Iglesia Evangélica Metodista, Mezquita, Arzobispado de Córdoba, Museo San Alberto, Oratorio del Obispo Mercadillo, las plazoletas de La Merced, del Museo Sobremonte y Gil Navarro, el Monumento al Gobernador General Bustos y las calles Buenos Aires del 0 al 200 y Rivadavia del 100 al 200. Entre todos, seguimos recuperando el alma de la ciudad. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ramiro Farías, del Departamento de Información Agroeconómica, nos cuenta cómo resulta el tema de los costos en manejo de la campaña de trigo, la actual campaña que se acaba de cosechar aquí en la provincia de Córdoba, tras la pausa aquí en Mundo Agro.